En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la Buena Nueva, por las intenciones de todos los que participan del Santo Rosario, por la paz en Jerusalén, en todo Israel, así como en toda Tierra Santa y en Venezuela, y por todas las intenciones que colocamos en el corazón de nuestro Padre San José, por la conversión y santificación de Gustavo Becerra, por las intenciones de Laura Reyes y Luis Becerra, por las intenciones de Marisela, por la salud de Silvia Roja y por un año más de vida de Carlos Agustín Hernández González. Por nuestros hermanos difuntos pedimos también por el Padre Steven, por Monseñor Raúl Méndez Moncada, por el Padre Roberto Arellano, por Fray Néstor Rivera, por María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio Blanco, Anunciación Orduz, Crudelia García de Blanco, Isabel Cristina y María Natividad, Blanco García, Elsa y Lucy Roja, Kenny Bayona, Miguel Ángel y Sara Tibisay, Wilmer José Silva Blanco, Luis Eloy Blanco García, Alexander Enrique Orama Hernández, y por cada una de sus intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Sufriera por nosotros el suplicio de la cruz. Concédenos llegar con él a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea:
Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres. Suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo, mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacían curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió:
ni 200 denarios de pan bastaría para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: dígale a la gente que se siente. Y en aquel lugar había muchas hierbas, todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente le fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Digan conmigo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Estamos viviendo la Pascua. Llevamos esta la segunda semana de la Pascua. Sabemos de que Jesucristo ha resucitado, que se le apareció a las mujeres, a los discípulos, y también se nos presenta a nosotros en cada Eucaristía. Durante la experiencia de esta Pascua vamos a llegar a la venida del Espíritu Santo, a la Pentecostés. Y por eso nos preparamos, así como preparamos la Semana Santa, en la Pascua nos preparamos para recibir al Espíritu Santo. Y durante este tiempo nos va a acompañar en la primera lectura los Hechos de los Apóstoles. La experiencia de hoy es que los apóstoles tenían valentía, tenían coraje para seguir predicando, seguir haciendo milagros y también poder instruir al pueblo de Israel, a nuestros hermanos judíos, a aquellas personas que querían escuchar la palabra, pero a ellos le metían como miedo de no predicar o de no hacer los prodigios que hace Jesús, metiéndolos en la cárcel, haciéndoles cosas para que tuviesen miedo al servicio del Señor. Pero ellos tomaban más ánimo, tomaban la palabra, tomaban el servicio o el oficio, lo tomaban con más valentía. Esta es la experiencia hoy de esta primera lectura. Por eso dice la palabra: los apóstoles se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido ultraje por el nombre de Jesús. Y por eso, cuando las cosas, lo dice hoy en la primera lectura, cuando las cosas son de Dios, las cosas se mantienen firmes. Cuando son de los hombres, esas cosas se acaban rápidamente. Por eso, si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Y no luchamos contra Dios, sino queremos nosotros seguir el camino del Señor.
Por eso la enseñanza es seguir sirviendo, seguir predicando con valentía. A veces no nos va muy bien en la misión o en la evangelización porque se presentan cosas, pero ahí es donde tenemos que tomar más ánimo y seguir enseñando en el nombre de Jesús. En el Salmo de hoy, es el Salmo 26, hemos proclamado: el Señor es mi luz y mi salvación. La luz de Cristo la tenemos en el cirio pascual, que la encendimos hace varios días, que estábamos en tiniebla oscura, pero Jesucristo quiere regalarnos su luz. Para tener la salvación, tenemos que tener la luz de Cristo. El mismo Salmo lo dice: lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar de las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Por eso muchas personas son de escuchar la misa todos los días, vivir en esa presencia, vivir en la casa del Señor todos los días, disfrutar de lo bondadoso o de las bondades del Señor y estar continuamente en la presencia. Hay muchas maneras de presentarse Jesús en nuestra vida, no solamente en la Eucaristía o no solamente en la palabra, sino que también en cualquier acción que nosotros vemos, ahí podemos ver la presencia del Señor. El Evangelio de hoy nos encontramos con San Juan en el capítulo número 6. Vemos la experiencia de Jesús que se va al mar de Galilea y a él lo sigue mucha gente. ¿Y lo siguen por qué? Porque él hace prodigio, porque hace milagro, porque cura a los enfermos. Y por eso Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Después viene la experiencia de esta multiplicación de los panes y de los peces. Y para eso tenemos que tener al Maestro, por eso tenemos que tener a Jesús. Solo bastaron 5 panes y 2 peces para hacer esta multiplicación y que pudieran comer más de 5.000 personas. Y eso, ¿cuándo se produce o cuándo se hace? Cuando, por lo menos, nosotros queremos asistir a los más necesitados y a aquellas personas que están sedientas de la palabra de Dios. Entonces tenemos la experiencia de esta multiplicación y ellos comieron lo suficiente. Pero aquí hay algo importante en el Evangelio: Jesús no quiere que nada se desperdicie y por eso tenemos que cuidar siempre los alimentos. Hay muchas personas necesitadas. Hoy en día el Papa, y no el Papa también, sino muchas personas piden esa opción preferencial por los más necesitados, especialmente por aquellas personas que necesitan de alimento. Por eso Jesús le dice a los discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie. Lo recogieron y lo que sobraron de los 5.000 panes llenaron 12 canastos. La otra parte del Evangelio es lo que nos anuncia hoy Jesús. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. El único Mesías, el único Salvador es Jesús, nuestro Salvador. Por eso los aplausos, por eso la gloria son para el Señor. Y necesitamos de retiro. Algunos hacen convivencia, algunos hacen retiros espirituales y necesitamos estar a solas con el Señor. A Él le pedimos
que nos ayude también para poder tener este encuentro personalizado con Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oración de los fieles. Oremos al Padre por la mediación de su Hijo Jesucristo, que vive para siempre intercediendo por nosotros. Por la Iglesia, para que anuncie con valentía en todo el mundo la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes, para que abran sus ojos a la verdad y no se opongan deliberadamente a ella, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que se preparan a recibir por primera vez la Eucaristía, para que las comunidades cristianas les ayuden a ser conscientes del paso importante que van a dar, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que pasan hambre, para que reciban el alimento necesario, fruto de la solidaridad de todos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga anunciando la buena nueva al mundo entero, y por las intenciones de todos los que participan del Santo Rosario, por la paz en Jerusalén, en todo Israel, así como en toda Tierra Santa y en Venezuela. Y por todas las intenciones que colocamos en el corazón de San José, roguemos al Señor. Por la conversión y santificación de Gustavo Becerra, por las intenciones de Laura Reyes y Luis Becerra, por las intenciones de Marisela, por la salud de Silvia Roja y por un año más de vida de Carlos Agustín Hernández González, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, especialmente por el padre Steven, por Monseñor Raúl Méndez Moncada, por el padre Roberto Arellano, por Fray Néstor Rivera, María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio Blanco, Anunciación Ordúz, Crudelia García de Blanco, Isabel Cristina y María Natividad, Elsa y Lucy Roja, Kenny Bayona, Miguel Ángel y Sara Tibisay, Wilmer José Silva Blanco, Luis Eloy Blanco García y Alexander Enrique Orama Hernández, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar y presentamos el pan y el vino.
orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos y ayúdanos a conservar tu gracia para alcanzar un día la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él. Y ya que con su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hacen digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, de el padre Steven, Monseñor Raúl Méndez Moncada, padre Roberto Arellano, Fray Néstor Rivera, María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio Blanco, Anunciación Orduz, Crudelia García de Blanco, Isabel Cristina y María Natividad, Elsa y Lucy Roja, Kenny Bayona, Miguel Ángel y Sara Tibisay, Wilmer José Silva Blanco, Luis Eloy Blanco García, Alexander Enrique Orama Hernández, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijo de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna.
El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua del costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima por la salud, por la paz y la conversión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Regina Celi, letare, aleluya, quia, quae meru isti portare, aleluya, resurresi, sicum dixi, aleluya, ora pro nobis Deo, aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso, no cese de proteger con amor a los que has salvado, para que así quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo, podamos alegrarnos en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Al Señor denle gloria, pueden irse en paz. Aleluya, aleluya.